Jerry ¿qué pasa, eh, el tema, me ha escrito ahora Luque también que yo tengo muy buena relación con él. Y claro, es lo que le he dicho, que a nosotros, yo sé la relación que han tenido Rubí y, y Aganzo y eran íntimos hermanos, vamos, pero a todos lados juntos y demás, y qué pasa cuando Rubi se presentó para presidencia de, de la federación, pues al otro lo puso en la AFE, ¿qué pasa? que cada uno al final cuando se ve con cargo, en un buen cargo y con poder, pues quiere mandar a su, a su manera. ¿Qué pasa? Que Rubí tenía tres o cuatro allí en, en la AFE... ...que le contaban todo, aún estando eh, a ganso de, de presidente... ...entonces este cogió y los echó... ...a partir de ahí empezó la guerra y ya pues se lo quiere cargar... ...porque Rubí quiere mandar la federación y en la AFE... ...entonces esto es un tema también muy delicado Jerry... ...yo con Aganzo obviamente ya te lo he dicho... ...la relación era correcta y profesional por, por pertenecer al sindicato... ...y defender los intereses de los jugadores pero tampoco, ¿sabes? tengo nada con él y después del feo que me hizo le he puesto la cruz. O sea que yo no, no tendría problema ninguno en, en firmarle, pero yo creo que es que esto no es un tema nuestro. Es... Rubi este es un mensaje que me ha enviado Sergio Ramos. Eh, quédatelo para ti, por favor, que sea confidencial. Eh, eh, el tema está un poco complicado porque Leo, eh, hostia, no quiere liderar nada de esto. Eh, ningún movimiento de estos porque no se quiere meter y no entiende tampoco las circunstancias de todo y tal, y me ha dicho, hostia, habla con los del Madrid a ver qué dicen esto, y claro, Sergio me envía esto y estoy ahora un poco que puf, mañana se voy a explicar a, a Leo, pero he hablado por teléfono con él, le he comentado lo del fondo, etcétera, etcétera, el tío estaba muy agradecido, pero de ahí a meterse en algo así y liderarlo él solo, yo no lo veo. Eh, otra cosa es que pues este el Madrid, el Atrico Madrid. No sé, no sé qué puedes hacer al respecto, no sé si puedes hablar con Sergio, pero para que sepas simplemente de, de, en qué postura está él. Por eso te he enviado el audio, ¿vale? Hablemos, hablemos cuando quieras.